parte de ella. Yo me encuentro en el Colegio Instituto Comercial Arquidiocesano. El tema del día de hoy es bastante importante y cotidiano, es acerca de la nutrición y la educación. Ustedes recuerden que las inscripciones están abiertas en nuestra Universidad Cooperativa de Colombia. Para esto pueden ingresar a la página www.ucc.edu.co. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan y preguntamos a los estudiantes del grado 11 qué tal les parece este tema? Bueno, yo me encuentro acá en la misión reportándote con los estudiantes del grado 11 del colegio Arquidiocesano. Bueno, y voy con la ayuda de la cámara de Edwin Molina. Bueno, el tema del día de hoy es acerca, ya saben, de la educación y la nutrición. Bueno, ¿vos qué pensás? ¿Qué es nutrición? Pues para mí la nutrición es un método de alimentación que tienen las personas. Bueno, y por acá, ¿cómo es tu nombre? Sebastián Tintinado. Bueno, ¿vos qué pensás? ¿Qué es la nutrición? Bueno, nutrición es la manera adecuada de cómo la gente come y gana como fuerza, fortaleza y mantiene su salud bien, estable. Bueno, me encuentro con Stephanie Gallego. Bueno, Stephanie, para vos, ¿qué es la nutrición? ¿Qué entendés por nutrición? Pues que es la forma como nos alimentamos. Bastante tímida, ¿no? Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Cristian de Velasco. Bueno, para vos, ¿qué es la nutrición? Es una forma de alimentarse bien. Y nada. Estos niños, mejor dicho, están que hablan. ¿Cómo es tu nombre? Iván Pérez. Bueno, ¿y para vos qué es la nutrición? ¿Algo, por favor, distinto que no hayan dicho? No, pues sería como donde sacamos las energías. No sé, una buena alimentación balanceada, no sé, carbohidratos, proteínas, todo eso. ¿Cómo es tu nombre? Steffi. Bueno, Steffi, ¿para vos qué es la nutrición? Pues es tener una buena alimentación para que nuestro cuerpo tenga buenas energías, esté bien. Bueno, como un buen funcionamiento, ¿no? Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Angélica. Bueno, ¿y para vos qué es la nutrición? ¿Qué entendés por esto? Pues para mí nutrición es como la forma de alimentarnos adecuadamente, ¿no? Para que nuestro cuerpo proporcione las energías que necesitamos. Bueno, Marcela, entonces cuéntame, ¿cómo crees que la nutrición cuando uno es estudiante, cómo debería alimentarse uno? Pues yo pienso que la nutrición para la edad que tenemos en esos momentos debería ser una nutrición balanceada con proteínas, carbohidratos, grasas, en bajos contenidos y todo adecuado, o sea, que no nos sobrepasemos. ¿Cómo crees que la nutrición cuando somos estudiantes, cómo deberíamos de alimentarnos? Bueno, yo pienso que deberíamos alimentarnos bien porque estamos estudiando, necesitamos pensar, necesitamos desarrollar muchas cosas que en clase vemos y que necesitamos estar bien y balanceados. ¿Y tú cómo crees que sería la nutrición cuando uno es estudiante? Pues yo pienso que también deberíamos alimentarnos bien porque necesitamos pensar, necesitamos hacer trabajos y estar concentrados y el alimentarnos mal no nos permite eso. Nutrición es el conjunto de procesos en donde se incorpora, utiliza y transportan todos los nutrientes que ingresan a nuestro organismo a través de los alimentos. Por eso es importante tener en cuenta una alimentación balanceada y equilibrada.